¿Qué tal, familia de las apuestas? Soy Nacho y estoy de vuelta por el canal de YouTube de Bet2en para dejaros una nueva entrega de esta sección que os está gustando tanto, 50 preguntas con Nacho, esta sección donde ya veis que estoy haciendo una entrevista cada 2 semanitas a un tipster de la empresa para que le conozcáis un poquito más, para que sepáis un poco de su conocimiento sobre apuestas y también un poco de la vida que llevan. Para hoy tenemos a Apuestas Tarjetas, los dos chicos de Apuestas Tarjetas que son Juan y Paco, tipster de tarjetas. Mercado principalmente de primera división de España, lleva con nosotros 3 añitos, un yield cercano al 15% en un mercado líquido que es bastante complicado y competido. Así que nada, creo que os va a gustar mucho la entrevista. Ya sabéis que os leo en comentarios todas las preguntas que queráis hacerles a ellos o a los siguientes tipster que pasen por aquí, os leemos y os tenemos en cuenta para hacérselas a los demás. Un abrazo a todos, nos vemos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Nacho. Muy ¿Qué tal? buenas, ¿qué pasa? Bueno, como os he adelantado, aquí ya tenemos a Paco y a Juan, que son los dos tipsters que estaban detrás de Apuestas Tarjetas. Y nada, vamos aquí a ponernos a prueba un poquito, a ver qué tal. Van a ser preguntas fáciles, no os preocupéis. Bien, Bueno, bien. la primera que le interesa siempre mucho a los clientes y a los seguidores, ¿cómo y cuándo empezasteis en las apuestas? Si queréis contar un poco por separado y luego cuándo os unisteis y dijisteis, oye, que yo creo que esto se nota bien. A ver, realmente empezamos prácticamente a la vez, porque Sí. somos amigos de toda la vida, entonces, pues por lo menos pues hace 10 años, así en 2013. Efectivamente, 2013, 2014, estuvimos ahí los primeros años, pues bueno, pues Típico. típico, típico Pay 6K, ¿no? Que va ahí, Sí, pierde sí, sí. y tal y cual. Y luego, pues poco a poco nos fuimos interesando bastante. Siguiendo a Y Tipster, de eso hecho, es. típica época pues, de Consol, del ITF, de bueno, ahí sacamos bastante dinero. Sí. Y eso, pues con los bets, que luego te los quitan, lo típico. Esos fueron los inicios más o Sí. menos. Y luego estuvimos sin apostar y luego retomamos ya también, aparte siendo Tipster, con nuestras propias apuestas. Sí, empezamos a ver que bueno, que ese mercado nos gustaba, ¿no? Que veíamos que por nuestra cuenta, oye, tal, analizando árbitros, viendo partidos, tal, veíamos que ganábamos dinerito y tal, y nada, y poco a poco pues decidimos un día subirlo, empezar a subir a BlogaBet, ¿no? Sí. Y De de ahí hecho, empezó un poco. antes empezamos con un Excel, un anillo o dos, una temporada creo que fue, Sí, y sí. viendo que iba bien, pues hicimos un blog y a partir de ahí. Habéis tenido dos cosas buenas ahí en vuestros inicios que me recuerda un poco a los míos, que al final empezasteis ahí por vuestra cuenta, pero luego enseguida tuvisteis la suerte o buscando un poquito, visteis a gente que sí que era capaz de ganar y eso ya os abrió un poco los ojos de decir, oye, que yo creo que sí que se puede ganar. Y luego también un poco, como me pasó a mí, que encontrasteis un poco un nicho vuestro propio de decir, oye, que estoy analizando esto y creo que estoy ganando, porque luego hay gente que empieza las apuestas y lo primero que ve son estafas o que pierdes y tal, y dices, pues esto es imposible y ya se desencantan un poco. Vale, ¿quién fue el primer tipster Uf, es que hace 10 años, no sé si lo... Claro. Mira, yo te voy a decir uno que me llevaba muy bien con él, era Top Apostador, Davo, que no se sabe quién es, pero Dago. sí, Davo Sí, me suena, sí. Bueno, sé quién es, creo, sí. era un tipster que apostaba mucho a córner antes del minuto 8 o 9 En Valleca. en Valladolid. Hostia. A Dardos también apostaba y nos llevábamos muy bien con él. Pero bueno, que... Hace tanto tiempo que a lo mejor no fue el primero. Efectivamente. Bueno, sí, pero reseñable. Vale. ¿Deporte favorito de cada uno? ¿A la hora de apostar o a la hora de en sí? Bueno, en general, en tu vida, deporte que te gusta. Tú El lo mío tienes fácil. tenis. Cao y tal, y el mío tenis. Tenis porque eres profe de tenis. Eso es, soy profe. Luego, tema picks y eso, se lo dejo a otro porque, oye, aunque que sepa y aunque me dedique, pero madre mía, tiene lo suyo, pero bueno. Complicado, sí. Y yo diría balonmano porque he jugado también a balonmano y fútbol, evidentemente, también. Fútbol también, claro. Guay. ¿Deportista favorito? ¿Quién diría? Yo, Roger Federer. Está bien, claro. Uf, yo voy a decir, ya que he dicho no es tenis, yo voy a decir Talán de Usaballer. Yo pensaba que me ibas a decir un árbitro, un Mateu Laudo o algo, Merola, ¿eh? Vale. ¿Y equipo favorito?
equipo, pues al final, yo qué sé, de baloncesto, lo que queráis. Al final, ya tienes que salir del tenis. Es de fútbol ahí. Yo soy del Madrid. Bueno, Madrid, muy bien. Pero soy antes del Almería. Primero del Madrid y luego del Almería, mejor. Vale. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo os disteis cuenta de la liga o del mercado en la que le sacáis rentabilidad, que es las apuestas? En plan, ¿cómo os disteis cuenta de, oye, hicisteis pruebas primero en otros deportes o probasteis directamente con un Excel de tarjetas o visteis a alguien que lo hacía y dijisteis, vamos a intentarlo nosotros? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, en verdad, yo recuerdo, sí, recuerdo que también me metí un poco en córner. Era como que pues estaba un poco cansado de los resultados, que al final veías que podías leer bien un partido, pero de repente había un córner y tal. Y fue como que quisimos ir algo más de estadísticas, ¿no? Sí. Algo más que pudiésemos estudiarlo un poquito, que sigue siendo también, depende de muchísimos factores, obviamente, pero recuerdo que era más que nos quisimos enfocar un poquito más en eso, en estudiar bien, en ver qué podías dejar menos el azar y mirar un poco más tal. Recuerdo que miré córner, pero no, no, sí. Tal. Y con las tarjetas pues empezamos a... Yo también creo que era que nos gustaban. Alguna vez que apostamos algún de este de tarjeta, era como que veíamos el partido y, no sé, nos daba y empezamos así. Un poco casualidad, lo que nos gustó. Sí, yo creo que en general al apostador le gusta, en plan, porque al final tú ves los partidos de primera división o lo que sea, y al final al apostador pues le gusta decir, oye, pues llevo algo en el partido, y si sabes que es algo que al final a la larga le vas a sacar rentabilidad, como son las tarjetas, creo que es un mercado que gusta mucho en general. Vale, y desde que dijisteis, oye, pues voy a tomarme en serio lo de las tarjetas, hasta que os dio rentabilidad, ¿cuánto tiempo pasó? O sea, ¿cuánto tiempo hubo de estudio, de testeo, de vamos a ver, primero hacer nuestras pruebas por nuestra cuenta sin apostar ni nada, hasta que dijisteis, oye, que esto es rentable? Yo creo que apostar fue desde el principio. O sea, que cantidad es mucho más pequeña a la que apostamos ahora. Pero yo creo que cuando llevábamos unos meses y más o menos nos daba la sensación de que ganábamos dinero con eso, simplemente por ver, oye, vamos a contabilizarlo pues para ver si, porque estamos aquí apostando un poco lo que nos gusta, pero no sabemos si somos ganadores, si no, pues ya un poco. Y cuando vimos que en ese control la estadística era muy buena, pues nos animamos a subirlo a blog a ver y a decir, bueno, vamos a probar como un poco de hobby, y como no iba bien, pues fuimos un poco creciendo. Vale. Sí, es un consejo al final que hay que darle a todo el mundo que quiera testear sus propias apuestas o mirarse a ver un tester rentable, ¿no? Que al principio no se pierde nada por apostar 10 céntimos o simplemente apuntarlo en un Excel y poco a poco ir viendo que el método funciona y luego ya pues escalarlo, obviamente. Vale, ¿qué opináis de las apuestas combinadas? Centrado en vuestro mercado, que al final explicar un poco a la gente cómo es vuestro sistema, si usáis muchas combinadas. Bueno, usamos, últimamente estamos usando, al final si hay dos mercados, dos partidos que nos encantan, por ejemplo, el under 5,5, ¿no? Y el over tal, lo que hacemos es subir una línea o bajarla respectivamente y combinarla, pero tenemos cuidado, nos gusta mucho más dar simple, nos gusta una apuesta simple, porque al final... mucho más seguro, si realmente te gusta una línea, el valor está en el simple. Eso es. O sea, que hay veces que a lo mejor vemos over 2,5 tarjetas y lo vemos como, oye, es que esto va a salir seguro. Claro. Sí, que sale 100% y que es un buena para combinar. Entonces decidimos combinar, porque a lo mejor la línea 5,5 o 4,5 nos da más respeto y decimos combinar, pero yo creo que de las 350, 400 apuestas, ¿cuántas son combinadas? Como mucho, 30 o 40. Sí. Sí, es algo que nos encanta, que es que ese partido nos fastidia no entrarle porque tal, bajamos unas 2-10 veces. Tenemos duda en alguno, y se da ya. Muchas veces le bajamos el stake. Porque ya la combinada en otro mercado tiene su riesgo, porque al final los pide tarjetas no son como ganas y pues, va a ganar seguro porque es muy bueno. En un pide tarjeta es más intentar en el valor, en la cuota y a largo plazo sacar ganancias, porque puede pasar cualquier cosa, básicamente. En un pick puede ser claro. Genial y que haya 10 tarjetas o que no haya ninguna. Entonces, las combinadas tienen su riesgo. Muy bien. Vale. ¿Habéis acertado alguna vez alguna combinada loca, ya sea de tarjetas o alguna vez cuando empezaste y de una cuota 500 con un euro o algo así?
Yo creo que algunas sí, pero... Sí, lo que hacíamos cuando... Ahora, bueno, ahora también lo hacemos. Sí. O sea, lo que nos gusta... En tarjeta. Nosotros 7 picks, tal. Pues lo combinamos. Y es verdad que eso no ha salido. Hombre, una puta 500. 500 yo no creo sé. Que no me ha salido nunca. 500... ¿Ya salió? No, no. Yo no me acuerdo, pero... Sí. Creo que algo así habrá salido seguramente en algún momento, pero... Pelotazo, pelotazo. Alguna cuota no hemos llevado, por ejemplo, yo hace poco, una... Como en Fields, una remontada, creo que fue una cuota 80 o una cuota 60, algo que no había sentido. Pero lo que ya te combinaba, no sé. Vale. ¿Qué consejo le daríais a alguien para que empezara a ganar con las apuestas? Que siga a gente que tiene más experiencia, que sabe y que tiene números de, pues de demostrar que puede ganar con las apuestas y que si él quiere hacer alguna apuesta y tal, que sea con muy poquitos stakes, probando, pero muy tranquilamente. Y luego, realmente, si quiere ganar dinero, que siga a gente pues bueno, que tiene un poquito más de experiencia y que ha demostrado que es ganadora. Porque si no, a largo plazo, por tu cuenta y más si no tiene experiencia, va a perder dinero seguro. Es muy difícil. Por sí. El orden, por todo, por gestionarlo. Tienes que tener un plan. Un plan. Sí. Justo está relacionado a esto que estáis comentando ya con la siguiente pregunta, que era ¿cuál crees que es el aspecto más importante que tiene que tener un apostador para llegar a convertirse en un apostador profesional, en plan, para ganar dinero con las apuestas? Y es un poco lo que está diciendo, pues al final tener una estructura, un plan. Claro, sí, básicamente eso, tener, nosotros cuando hemos seguido a Dipster, pues siempre eso, pues tener a lo mejor tu hoja o tu Excel o lo que quieras con los Dipsters, con el stake que le asignas, con el stake que tiene cada Dipster para tenerlo tú claro y tener como un plan marcado de mi viaje sería esto, si tengo que pagar a estos Dipsters, pues tengo este presupuesto para pagarles, luego también algún Dipster free que haya por ahí que consideras que es bueno, pero eso, asignando un stake con cabeza y teniendo un plan, no haciéndolo venga, hoy me meto en el bet, miro a ver lo que hay, eso claro. Va a perder dinero seguro. Es que aunque acierte, si no lleva un plan es muy difícil que pierdas dos y no quieras dar un poquito más y tal, igual es que es muy, muy complicado sin plan. Por hacer un inciso, ahora seguimos con las preguntas, que esto está bien y bien al caso. Para todo el mundo que esté empezando en las apuestas y quiera al final probar, por ejemplo, vuestro servicio y lo quiera probar gratis, pues recordar a la gente que se puede, a través de registrar una casa de apuestas y más, tenemos esa promoción y pueden entrar a ver cómo se hacen las cosas bien, como un tipster que lleváis 3 años con unos números que ahora los comentaremos también, que son casi exactamente iguales durante los tres años, y esto es buenísimo, tanto en Yield como en número de picks y tal, y lo que demuestra es que tenéis una estrategia que funciona a lo largo de los años, aunque hayan ido cambiando cosas, pues todo el que quiera probarlo, pues que puede entrar a probar vuestro servicio, que hay plazas y es un servicio muy bueno para empezar, yo creo, porque es muy fácil de entender al principio, que al final es over tarjetas, under tarjetas y poco más, no salir mucho de ahí, así que es fácil de seguir. Sí. Vale. Esto que también va a gustar mucho a la gente, sobre todo porque al final estudiáis muchos a los árbitros y demás. ¿Cómo estudiáis un partido y cómo elegís un pick centrado en vuestro mercado de tarjetas? Sí. Pues mira, lo y que siendo, será... y siendo dos, que es algo que yo, en mi experiencia de que llevo en la empresa y tal, al final siempre hay uno que, no sé, como que lleva más la voz cantante, yo creo que en vuestro caso no, sino que tenéis los dos ahí bastante, sí, pero... o sea, tenéis mucho pensamiento parecido a lo mejor, ¿no? Yo creo que en este caso está bastante equiparado. Siempre hay alguna apuesta que a uno le puede gustar más y puede tirar del otro, que eso sí pasa de vez en cuando. Pero normalmente está muy bien ser dos en el sentido porque al final pues dos cabezas piensan más que uno y porque nosotros analizamos totalmente separados. Es decir, uno analiza los partidos, los árbitros, el aspecto del juego, el tipo de... Pues un equipo que a lo mejor presiona mucho, un equipo que defiende en bloque, baje y que deja jugar, pues quizá hay menos falta. Todo eso lo analizamos cada uno por nuestra parte. Las estadísticas, todo. ¿Quién creemos que va a ganar ese partido? Porque a veces es importante, si uno va a ganar 5-0, pues... Claro. Pocas tarjetas. Y entonces, totalmente separado, pues analizamos todo. ¿Qué nos gusta? A la línea que saliese, por ejemplo, yo que sé, el Getafe, a la vez. Si saliese con 5, entraríamos, por ejemplo. A lo mejor si luego sale a 6-5, pues se descarta. Y si sale a 4-5, pues de lujo. Claro. Y luego lo ponemos en común. Y entonces, pues básicamente, pues lo... Eso es. O sea, lo ponemos en común. En las que coincidimos. Y ya está. Elegís lo que coincidís. Eso es. De hecho, si hay alguna que... Si a mí me gusta más 5-5 y a Juan ese partido pone que no bet o que no le convence o tal,
la descartamos, salvo que el otro tire un poquito porque hay algo que diga, no, pero mira, Juan, es que a lo mejor tú no has visto esto, tal. Eso es. Pero normalmente el método nos gusta mucho porque filtramos mucho apuestas. Sí. Vamos, entonces al final, por eso también tenemos muy, muy pocas apuestas al mes, porque es las que coincidimos los dos. Que es verdad que últimamente ya tenemos el mecanismo tan hecho que es que coincidimos siempre. Sí, o sea, sí. Justo eso os iba a preguntar, que más o menos soléis coincidir mucho, o sea, no descartáis casi nada porque decís, es que casi siempre los dos pensamos lo mismo. Sí, sí. Eso es verdad, sí. Que o sea, de 10 partidos... Eso es, los que hay en la jornada, pues en 8 sí. O así, coincidimos. A lo mejor 5.0, 5.5, pero coincidimos. En los que no entraríamos también solemos coincidir. Luego también hay algún partido de eso que no coincidimos. Alguna vez ha pasado justo que uno piensa que otro under. Claro, eso pero, obviamente eso fuera. Pero, claro. Pero es raro, es raro. La verdad es que últimamente, yo creo que también es por ya el mecanismo de conocer a los árbitros y tal. Claro. Es que lo coincidimos siempre. Qué bueno, qué bueno. Qué curioso, qué curioso. Me ha gustado esta respuesta. Venga, un consejo para alguien que quiera ser tipster, de lo que sea. Bueno, pues que analice bastante bien, que no se meta, o sea, que le dé mucho valor a cada pick, que es lo que nosotros estamos haciendo. Muchas veces, pues eso. Y eso, que intente encontrar su nicho y que se especialice en algo. Y luego, sobre todo, el tema cabeza, que intente, pues eso, lo que hemos dicho antes. Seguir un plan de decir, pues mira, yo a lo mejor analizo 3 apuestas, si luego fallo 2, no lanzo otra, ¿sabes? O sea, ya son las apuestas que eran, son las que son, ya las siguientes, como salgan nuevas líneas, pero que tenga un plan establecido, que no lo vaya variando según se den los resultados, según se vaya dando el día o como quieras llamarlo. Guay. ¿Qué preferiríais? ¿Muchos clientes a poco precio o pocos clientes a un precio alto? Hombre, en nuestro caso, en nuestro caso serían pocos clientes porque las líneas, pues bueno, pueden variar y tal, y nosotros tenemos muchísimo cuidado con eso. Es más, había alguna vez que hemos visto que no era entrable o qué tal, y oye, y para que no lo puedan coger nuestros clientes es que no lo hemos dado. Claro. O sea, obviamente sería eso, pues claro. Tener muy buenos números. Luego también, hombre, es una pena siempre por la gente a lo mejor que está iniciando, porque a lo mejor le cuesta más pagar un tipster, es más complicado. Por eso intentamos de vez en cuando compartir algún pick gratuito. Pero sí es verdad que preferimos tener 10, 15, 20 clientes a tener 100, pero que haya muchos, eso, novatos, por decirlo así. Pero más que nada porque al final va a ser mucho peor la gestión del servicio. Pero preferimos que sea más individualizado, de si alguien nos tiene que preguntar algo que se lo podamos atender. Bueno. Más ese modelo. Vale. ¿Usáis alguna herramienta tipo un avisador de cuotas para estudiar? Y luego, no hemos hablado antes mucho de los árbitros. En plan, ¿analizáis cada árbitro uno por uno que va a pitar o lo que sea? Vale, que bueno, que sí, que respecto al bot, sí, sí tenemos un avisador. Aún así, pues bueno, los jueves, ¿no?, que es cuando sale, pues estamos pendientes también actualizando y tal, pero sí lo tenemos. Y respecto a los árbitros, pues claro, sí, de los árbitros en nuestra base principal, bueno, también tiene mucho que ver los partidos y tal, pero sí, analizamos uno por uno, sí. Analizamos su historial, analizamos sus últimos partidos, su tal, intentamos ver todo y cada uno de los partidos que hay, porque claro, muchas veces entran en dinámica, tal. Claro, de hecho, es muy importante ver los partidos, sí. O sea, al final, para ser tipster no te tienes que meter en una página web de estadística y mirar, no, este árbitro tiene 5-2 claro. De media tarjeta. Así no va a ganar dinero. Porque la media tarjeta no refleja tanto. Hay algunos árbitros sí. que tú te metes y tiene una media de 6 tarjetas y llevan 3 temporadas sacando una media de 3. O su tipo de partido, a lo mejor son árbitros que pitan muy pocas faltas, pero cuando pitan faltas sacan amarillas. Entonces, en partidos a lo mejor que van a ser muy leñeros, que va a haber muchas faltas, ese árbitro es over. Porque al final termina sacándolas porque no está acostumbrado ha pitado tantas faltas como que deja más seguir. Ya te digo, son cosas como más finas, pero que son importantes, que no solamente se basan en las estadísticas. Claro. Y los árbitros, pues, o sea, es muy importante cómo arbitran, más allá de las estadísticas. ¿Soléis ver todos los partidos en los que tenéis apuestas? Sí, sí, sí. O sea, bueno, sí. Hay, evidentemente, hay fin de semana que no tenemos tanto tiempo, pero intentamos, de los 10 partidos de liga,
Raro es el fin de semana que no vemos 5. Sí, sí. Incluso los que no apostamos, eso sí, sí. Lo vemos. Y nos parece muy importante al final. Fijándonos en el árbitro en vez de en los equipos, pero. Sí, sí. Pero... está bien, está bien. Sí, sí, sí. Vale. ¿Cómo es vuestra gestión del stake? ¿Cómo. Explicárselo a la gente? Es plano todo. Lo que son. Siempre lanzamos stake 5 de 10, como un stake medio, porque empezamos así con esa metodología sin más. Pero bueno, un stake plano. Y a veces lo bajamos un poquito. El stake 3. A veces lo ponemos en stake 3. Por ejemplo, el año pasado cuando subimos tarjeta a Moncayola, a cuota 4, porque estaba percibido. Pues, realmente son apuestas que si la lanzase a stake medio, todas las stake 3 también. Sí. Al final son apuestas ganadoras a largo plazo que... Pero bueno, yo no sé si es un poco más de cabeza o cualquier cosa, sí. Pues la lanzamos a stake 3. Eso, nos lo reservamos un poquito. Con la gestión, el otro día sacamos también la combinada. Hoy hicimos un stake 1, ¿no? A que no había tarjeta, probar cuotas muy amplias, muy altas, tal. Pero sí, nuestro trabajo es con stake plan, algún stake 3, sí. Un poquito menos, pero sí. Ahora que lo habéis comentado, se me ocurre cuando los jugadores están apercibidos, es algún detalle muy a tener en cuenta, que ahí le podéis sacar mucho valor, tanto para la línea over. O Ander, si estáis pensando en ese partido y al final hay 3 o 4 jugadores que yo que sé, que quieren, que es claro que el siguiente partido lo van a perder, o yo que sé, viene el Madrid o el Barça y es más complicado y se quieren reservar si están ahí luchando por descenso o cosas así, tenéis que tenerlo súper en cuenta eso para las líneas o incluso para sacar valor de algún jugador que esté apercibido y te lo saque en la tarjeta muy alta. Claro, eso sobre todo más a final de temporada, ¿no? Sí. El año pasado eso, por ejemplo, una tarjeta Moncayola que luego se jugaba, creo que era la final de la Copa del Rey. Y acá el partido de subida, pues... no se le iba a perder. Era perder. Claro. Luego, una del Madrid, no sé si... ¿Carvajal? Puede sí, Carvajal sí, y Camavinga. No es también para la semi de Champions, no sé, algo así. Ya te digo, sobre todo al final, o sí. Si va a lo mejor algún parón de sí. Ese... algún brasileño que vaya a viajar y dice, mira, pues el esfuerzo para llegar más... algo así. Pero sí están pendientes normalmente. Ahora esta jornada menos porque hay menos jugadores, pero sí. Sí. Vale, ¿cómo es un día a día en vuestra vida? En plan, como añadiéndole el tipster, pero ya hemos dicho que uno es profesor de tenis, el otro es fisio, que no lo habíamos comentado. Y el día que, por ejemplo, o cómo os organizáis la semana para estudiar los partidos o tal, un poco mezclándolo con vuestra vida. Yo creo que durante la semana ya vamos mirando un poquito, pero el trabajo gordo y fuerte lo hacemos los jueves, porque básicamente es cuando el CTA, cuando la Federación Española publica las designaciones. Antes de tener los árbitros siempre miramos. Ya. Claro. Pero por eso, si juega un Getafe, no sé qué, es por la salvación, ya tenemos claro que más o menos si sale un árbitro over. Pero el trabajo fuerte los sábados, que gracias a nuestro horario, los jueves, sí. Podemos, los jueves por la mañana o a mediodía, podemos analizar y estar pendiente de las líneas. Y el día que ponemos todo en común, que estamos hablando y que dedicamos realmente mucho tiempo a. Eso es. Los jueves nos lo reservamos por la mañana, pues lo mismo que podamos, y es un análisis mucho más amplio que eso durante toda la semana, pues sabemos los partidos, obviamente, y tal. Pero el trabajo durante toda la semana básicamente es de partido. Porque luego el trabajo de análisis gordo es los jueves, y eso, miércoles tal, un poquito a los partidos. Y luego también, si hay competición europea, Champions, etcétera, pues también los domingos, los lunes, también hacemos lo mismo que los jueves, estudiamos y analizamos igual. Eso depende del volumen de torneo que. Vale, guay. ¿Qué es para vosotros lo mejor y lo peor de las apuestas? está más difícil. Lo mejor, pues bueno, aparte de que, pues eso, ¿no? Pues estamos que esto, pues es un proyecto que obviamente pues nos hace ilusión, ¿no? Y somos estamos... amigos de toda la vida. O sea, eso es. Luego, pues, los planes también, pues de quedar. Tenemos un partido, ¿no? Y tal. A ver, fútbol. Eso es, nos suele gustar más ver juntos los overs, ¿no? Porque estamos esperando ahí que... que se peguen ahí. Dios, estamos ahí como que no queremos que pase nada. Pues. Luego también, pues, sacarte mes a mes un sobresueldo. Pues, claro, eso, claro. Está bien, evidentemente, con las apuestas, eso se lo decimos a cualquier persona que esté mirando este vídeo, no te vas a hacer millonario, no vas tal, pero... Si haces las cosas bien, pues te puedes sacar un dinero extra que te puede venir muy bien. Y luego lo peor, pues yo creo, pues todos los estafadores que hay, algunos problemas de ludopatía que pueden existir, claro. Todo ese tipo de cosas, evidentemente,
la regulación que hay en España de las apuestas, de las limitaciones, hay miles de cosas que se podría hablar, que nos podríamos tirar aquí horas y horas. Sí. Están mal, pero bueno, ya está, puedes convivir con ella y es que no se puede hacer mucho. Muy bien, buena respuesta, buena respuesta. Vale, ¿qué tips te recomendaríais? Que no seáis vosotros. Pues a ver, de Betuel hay muchísimos buenos. Ya yo lo que sí diferenciaría es si lo puedes seguir con Bet, sin Bet, eso es muy importante. Pero claro. No voy a decir uno de Betuel, porque no diferenciar, pero vamos, ahí, de hecho, yo mismo sigo a varios, o sea que me gusta, pero por ejemplo, Pensador de Apuestas lo hace bastante bien, en plan, como lo digo, es decir, con los tipster free y tal. Si alguien que no quiera sería a gente, digamos, pagando dinero, simplemente siguiendo al canal de Betuel, siguiendo al canal de Pensador y siguiendo al canal de, no sé, de Tipster Check o de Sport Guru o alguno de estos así, ya con eso puedes crecer. Tienes una buena cartera para empezar. Sí, sí, siempre lo decimos. Así. Muy bien. Buena respuesta también. ¿En qué deporte creéis que es más fácil y cuál es más difícil ganar dinero? Está difícil también. Uf. Yo personalmente en mi deporte, ¿no?, que es el tenis, lo veo complicado. Veo bastante difícil el tema de ser individual, ¿no?, que también afecta a muchos factores, ¿no?, mentales, sí. Tal. Es cierto que en cuanto a buenas cuotas, en cuanto a lo mejor a pillar, por ejemplo, Paco pilló una remontada de Monfils, lo que hemos hablado antes, un cuotón. En cuanto a buenas cuotas, al final alguien pierde el primer set, se paga 6 y perfectamente puede ganar el papel. Pero, no sé. Pero eso justo también te pasa al contrario, que llevas un pick, te acierta el primer set, o yo por los tipsters que tenemos de tenis, que alguno me comenta, me dice, joder, es que me han remontado 7-8 partidos este mes que estaban pagados a 1-0-1. Entonces, tenis es complicado. Sí, yo creo que cada vez es más complicado incluso porque están ajustando bastante mejor estos últimos años y muchas cosas de valor las han dejado de sacar, que yo cuando empecé a apostar al final era mucho más fácil porque que si las líneas de cuando quedaban 6-0, 6-0 la mitad de los partidos que te sacaban de ITF y claro, ahí te forrabas y eso ya no existe. ¿No? Yo voy a decir justo lo mismo, que antes, pues en la época, pues había muchos partidos de breaks, de tres por ahí, típico famoso, por de 6-0, de under, entonces ahí es verdad que sí era muy fácil ganar con el tenis. Pero ahora yo lo veo también complicado. Sí. Pero también pidieron tenis, ¿sabes? Claro. Eso, pues, imagino que será más fácil. Vale. ¿Cuál es el deporte o el mercado más raro donde habéis visto ganar a la gente? Está buena también. Bueno, sí, güey. Dardo, por ejemplo. Es verdad. Dardo. Buen tiempo. Y luego el que teníamos un tíster, no sé si un o tal, ese. Bueno, a lo mejor Liga Femenina de Baloncesto China. Claro, bueno, hay algún tíster ahora que apuesta eso. Pero sí. Sería algo así. Luego también los deportes electrónicos. Son un mercado un poco más raro. Ping-pong, tenemos un amigo que apuesta mucho a ping-pong. Pero bueno. Vale. ¿Cuál creéis que es el error más común de la gente que está empezando? Ir por su cuenta, ¿no? Ir por su cuenta, esto el Madrid va a ganar seguro, el no sé cuánto. La combinada eterna. Es verdad, la combinada. La lista de la compra, ¿no? Sí. Vale. ¿Pre o live? Vosotros lo tenéis claro, ¿no? Pre. Más valor en pre. Posibilidad, etc. ¿Habéis tirado alguna? Yo creo que casi nunca, ¿no? ¿Habéis tirado alguna vez algún pick en live que veáis en plan, oye, que esta línea está mal y que se están aquí caneando, tal? En live se pueden sacar muchas cosas con tarjetas, pero nunca lo hemos hecho. También por el tema ese, porque suele ser solo en bet, seguible, y es que le damos mucha importancia a que la gente nos pueda seguir. Sí, es cierto que hay cuotones en live, o sea. Sí. Típico, más 4,5 tarjetas, van 4 en minuto 80, sí. Y ves que el partido se va a ir. Están a palos. Sí. Y regalo, entre comillas, porque luego en la apuesta no es un regalo de eso. Hay muchos, pero sería lanzarlo y que a los 2 minutos haga una tarjeta, de los 20 clientes lo han cogido 5, entonces pues por eso no lo hacemos básicamente, pero
El live de tu tarjeta se puede explotar un poquito. Sí, es más, teníamos pensado el poder hablar con los clientes que tenemos y decir, oye, mira, eso, cuando haya algún partido, si podéis estar atentos, el poder ir lanzando, porque es cierto que hay valor, vemos valor ahí en ese mercado. Sí. Vale. ¿Creéis que es importante tener algún tipo de conocimiento matemático para llegar a ser tipster o algo así? No, yo creo que es bueno, muy básico. Nociones básicas. Sumar y restar. No, por ejemplo, entender un poco cómo funcionan las cuotas, es decir, del tema qué probabilidad le da la casa de apuestas a esta cuota, es decir, sí que hay que entender algo, pero que es algo básico, es decir, si es una cuota 2, ¿qué porcentaje le da a la casa de apuestas? Pues yo le doy un 70% en vez de un 50%, pues si tiene valor. Tiene valor, exacto. O sea, saber detectar el valor a través de las cuotas que te ponen. Claro, no es exactamente igual, pero sí que intentamos que la cuota... Sí. Tener una cuota media más o menos altita según otro porcentaje de acierto, o sea, sí que tener cierta diferencia. Hombre, sí, también para el tema de, vale. A ver. Sí, entender, es importante para, en vuestro caso, lo que has dicho es muy, muy interesante, para entender la lógica de si vas a poder ser rentable a largo plazo, tienes que establecer una equivalencia entre tu cuota media y tu porcentaje de acierto, porque al final si tienes una, o sea, ahí vas a ver rápidamente en plan, oye, esto no me va a funcionar porque si mi cuota, o sea, si mi porcentaje de acierto es este, y a esta cuota, al final, a la larga, siempre voy a perder o siempre voy a hacer, o voy a ser rentable. Sí, sí, sí. Vale. Muy bien. ¿Cuánto hay de trabajo y cuánto de talento en vosotros como tipster? Yo creo que es trabajo, ¿no? Ya está. Claro. O sea, si nosotros no hubiésemos partido y no le echásemos el tiempo que le echamos, efectivamente. Evidentemente, pues bueno, yo creo que a lo mejor si el proceso de conocer bien el mundo de las apuestas durante todos esos años, creo que luego te hace que... Sí. Pero eso al final tampoco es talento, es experiencia, por decirlo experiencia. Así, ¿no? Experiencia, sí, sí. Bueno, algo de talento habrá porque no todo el mundo sirve para esto. Hombre, pero... sí, el saber ver bien a lo mejor por dónde va a ir el partido, el eso, no solo en lo que hemos hablado, sí, el la árbitro. La capacidad de análisis, por ejemplo. Eso es, pero bueno, talento, más que todo, pues... Y luego, pues eso, el estar los dos, pues también nos viene muy bien, porque muchas veces yo pienso una cosa y de repente, pues coge Paco y me dice, oye, pero es que mira el otro partido, o ahora desde que está este nuevo entrenador está pasando esto, aunque no se haya demostrado en tarjeta. Entonces, que estemos dos también nos viene muy bien. Sí. Pero es... Vale, esta pregunta mola y quiero, la voy a cambiar para meteros ahí presión. Es, ¿cuál es el punto, cuál es vuestro punto fuerte y débil? Yo creo que va a ser guay que me digáis... ¿Cuál es el, que Juan me diga el de Paco y que Paco me diga el de Juan? En plan, ¿cuál es su punto fuerte y débil? Yo creo que va a estar más divertido. Como tipster al final. Diga, no, que es un cabezón y... No sé. Yo creo que el punto fuerte de Juan, o sea, es que suena muy mal, pero es que la realidad es el análisis que tiene en cuanto a al árbitro. Es decir, de a lo mejor ve un partido y sabe decir, pues mira, es que este árbitro ahora está perdonando mucho por esto y por esto. O sea, ese tipo de análisis en cuanto al árbitro, sí, está muy bien. Luego, de punto débil, es que nuestro punto débil, y es que cuando decimos lo mismo, es básicamente que hay veces que nuestra vida externa nos hace que no podamos, o sea, que en algún momento no podamos tirar, o sea, o ayudarlo lo suficiente a lo mejor a subir un pica tal, y el otro tiene que tirar del carro, básicamente. O sea, sí. A mí lo que se me ocurre es eso. Sí, sí, sí. A ver, punto fuerte de Paco, aparte de, hemos dicho, ¿no? Talento tal, sí le veo mucho, pues eso, mucha perspicacia a la hora de, oye, esto aunque todo diga que va por un lado, puede ir por otro, y es verdad que suele acertar muchísimo. Punto fuerte, eso es muy, lo veo muy metódico, muy, muy profesional, y luego eso, lleva mucho tiempo con el tema tipster, tiene más experiencia que yo en el tema tipster, en el tema plataforma, él fue el que dijo de empezar en Blogabet, o sea, el punto fuerte claramente eso, es muy, muy profesional. Punto débil, pues no lo sé, ¿no? Es que... Pues puedo decir, como tú has dicho, que pueda ser cabezón a la hora de tal, pero bueno. ¿No? Ay, sí. No, no es verdad. Y de hecho, hay veces que soy cabezón y la lío. No, pero oye, ¿qué es esto? ¿Qué es y qué tal? Y muchas veces que, claro, un defecto, no lo veo defecto, lo veo bueno para nosotros. Eso, pero bueno. Lo que veo es que os complementáis muy bien, yo creo. Os complementáis muy bien.
Y eso se nota al final en los números. Porque es difícil cuando, un servicio son dos tipsters, yo es algo que me ha dado un poco la experiencia, dos o más que se ha llegado el caso, al final siempre hay uno que tira más del carro, que se piensa que es mucho mejor que el otro, que al final es el que muchas veces es verdad, y que el otro va un poco solo ahí a rastras y al final a veces hay como un compromiso de, oye, que somos amigos y vamos a seguir haciéndolo, pero que es complicado gestionar esto porque uno dice, joder, es que yo soy el que hace todo y el otro está aquí y al final... se acaban rompiendo estas alianzas, por así decirlo, porque no tienen algo, como habéis explicado vosotros, tan metódico y que al final le aportáis al servicio el mismo valor, yo creo, los dos por separado. Entonces, ya. Está es muy interesante. ¿Hay alguno? Venga, vale, que ya casi acabamos. ¿Qué es lo mejor que te han dado las apuestas? Que ya habéis respondido algo parecido, pero bueno, ¿qué es lo mejor que os han dado las apuestas? A ver. Yo creo que buenos momentos con los amigos, ¿no? Sí, sí. Conoce a gente, bueno, evidentemente dinero, ganarnos algo, pues a lo mejor, pues nos hemos metido todos los amigos, todo el grupo de amigos, un viaje a no sé qué sitio, gracias a lo que hayamos sacado con las apuestas. Ese tipo de cosas, recuerdo que se te queda. A lo mejor si hablamos ahora con alguien, usted, ¿os acordáis cuando esto, no sé qué, gracias a eso? Sí, todo ese tipo de cosas. Luego también, algún momento más malo, pero de risa al final. Claro. El típico amaño, el típico no sé qué. Pues yo creo que al final, momentos con los amigos, y eso es lo más. Mira esto. Justo, siguiente pregunta. ¿Amaños o chivatazos hay en tema de tarjetas? ¿Existen? ¿Os han llegado alguna vez? ¿De tarjetas no? De tarjetas no. A ver, no. Si hay, no. Nosotros no lo sabemos. Pero bueno, seguro que yo estoy seguro convencido que algún jugador ha dicho, mira, que en este partido voy a sacar tarjeta porque la quiero provocar por no sé qué. Por eso, porque ahora que está candente el tema con lo de Italia y tal. Polémica. Jugadores de la Juve, sí, ¿verdad? Sí, sí, pero por eso, entonces, claramente, que eso ha pasado seguro, que nosotros no hayamos enterado o no. Ha habido cuando sí, hubo una época que nos enteramos de un par de amaños que salieron y luego alguno que no. Alguno que no, quiero ver. Que hay alguno que sí que tenía más base, pero luego hay otros que son un poco, bueno. Vale. ¿Hay mucha competencia en el mundillo, centrados en tarjetas? Yo creo que sí. Sí, ahí, ¿no? Que conozcamos. Hay bastantes tísteres. Está, bueno, Lethal, Spencar, está. Oval, ¿no? Está entrando un poquito también. Oval, está entrando. Hay algunos que están entrando también. Ahí, no, en el mercado. ¿Cómo se llama? Hay uno de Blogaver, que no me acuerdo el nombre. También algo de Spain, no sé. Otro más. Luego también hay extranjeros, pero que no apuestan tanto a la Liga Española. Pero bueno, que competencia en cuanto a las líneas sí hay. Y al final se nota que la gente es buena. En el sentido de que normalmente el mercado suele ir hacia donde vamos nosotros y donde van los tipsters, porque vamos, que solemos coincidir mucho, básicamente. Vale. Y venga, por acabar, las dos últimas. ¿Qué opinión te merecen las casas de apuestas? Uf, qué bola. Aquí el otro día me decían buena y mala. Dice, buena porque al final es la herramienta que usamos y mala porque... Claro, a ver. Se podrían portar mejor. Claro, o sea, abusan un poco bueno, de sus condiciones, por decirlo así, porque el cliente, pues no lo tratan bien, evidentemente, es un negocio, pero bueno, eso es buena en cuanto a que al final, pues, trabajamos con ella, y mala en cuanto a ciertas condiciones que le ampara la ley, o sea que tampoco puede hacer mucho. No es como muy justo, ¿no? Para el jugador o para el apostador, ¿no? Se reservan el derecho al final, o a la que X cantidad, o a la que ellos ven, venga, adiós. Y bueno. No lo vemos muy justo, pero bueno. Vale. Y la última que la estoy haciendo a todos, para ponerme a mí un poco en compromiso, ¿qué pregunta me haríais ahora mismo para que os responda? Así para acabar la entrevista. Creo, no sé. El otro día me dijeron que quién es el mejor tipster del mundo y ya dije, pues no la puedo responder ya. A ver, me preguntado a nosotros, dinos tipster, claro, no vamos a decir uno de Stuben y otro no, que son compañeros. Pero pregunta, yo también te haría algo en relación a eso, a cómo ha sido tu trayectoria en el mundo de las apuestas, cómo llegaste a Bet2Earn a través de Javi, algo así. O sea, un poco de chisme. Sí, al final, bueno, yo empecé igual con los amigos. Sí, yo empecé igual, empecé pues como todos, en plan con los amigos, en plan yo hacía la quiniela con mi padre y luego... pues empezamos a saber lo que eran las apuestas y demás. Yo, lo que he dicho antes, tuve un poco la suerte como vosotros de enseguida encontrar a alguien que sí que era rentable. Y ahí fue cuando conocí a Javi, que íbamos los dos juntos al instituto y ya lo he contado alguna vez también, que nos llevábamos ahí
a matar, nos llevábamos fatal, en verdad, ni nos hablábamos ni nada. Pero bueno, empecé a ganar dinero rápido y ya lo conté, que con 75 euros que metí en una cuenta, al final, a los pocos meses, 6 meses así, tenía 36.000 euros y fue como empecé con las apuestas. Y luego estuve también un tiempo sin apostar porque era militar y no tenía tiempo y demás, pero tenía clarísimo que a mí me gustaba mucho el sector de las apuestas y demás. Yo estudié periodismo y entré en Betuen por el chismorreo. Pues le dije a Javi, oye Javi, aunque yo era militar y demás, estaba acabando la carrera, le dije, si necesitas ayuda con cualquier cosa, cualquier historia y tal, yo te ayudo con lo que necesites, sin cobrar y sin nada. Y al final así empecé y luego me salí del ejército a otra empresa de juego y a la vez estaba ayudando a Javi y al final así fue como di el paso. Entonces, bueno, a la gente que le guste el sector o cualquier cosa que te guste en la vida, al final echarle un poco de morro y echarle horas si tienes claro que te gusta algo y al final pues se puede conseguir. Así empecé yo con las apuestas y así llevo ya 6 años creo en BetToEarn y yo empecé en 2014 con el tema de las apuestas, así que ya van a ser 10 años. Claro. Pues chicos, nada, encantado de teneros por aquí. Lo dicho a todo el mundo, si quieren entrar al servicio, hay plazas ahora, incluso lo podéis probar gratis, os voy a dejar en la descripción cómo. Y pues nada, a seguir dándole caña, a seguir repitiendo los numerazos que estáis teniendo en un mercado que cada vez es más complicado. Y nada, pues encantado de teneros en la empresa. Igualmente, Nacho. Igualmente, Nacho. Muchas gracias. Pues nada, chicos, muchas gracias.